Freud decía en su famosa tesis publicada en 1930, El malestar de la cultura, que hay dos pulsiones que están en una especie de, de combate, de pugna. La pulsión de muerte, Tánatos, y la pulsión de vida, Eros. Estas dos pulsiones comienzan como a realizar una especie de combate que pone en jaque la civilización y la cultura. Es decir, que en momentos donde este combate se desarrolla, y si miramos en perspectiva lo que fue el siglo XX y lo que va entrado de este siglo XXI, nos da la impresión que es la pulsión de muerte la que va ganando este combate. Es decir, Thanatos. Esto se traduce en ese malestar de la cultura del que hablaba Sigmund Freud y que está demostrando de una otra manera que es la barbarie y su mayor expresión la guerra la que está prevaleciendo. El malestar de la cultura se traduce en, una, en un atentado a la cultura donde es imperioso defender la cultura. Y según los últimos acontecimientos que suceden aquí y ahora, porque es bueno mirar a Colombia, ¿sí? ya tratar de dejar un poco de lado Venezuela que se ha convertido en esa gran cortina de humo que cubre y encubre ese principio de realidad del que habla Freud, que es complejo y que vale la pena volver a mirar, así sea pesadillesco, así sea horroroso, pero hay que volverla a ver de frente. Este principio de realidad que es álgido, problemático, que nos ha empujado a mirar de frente ese malestar de la cultura, por el cual atraviesa nuestro país en este momento. La ministra de Cultura, nombrada por Iván Duque, le ha solicitado amablemente a los directores de tres prestigiosas entidades culturales, como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, a que pasen su carta de renuncia. Esto por supuesto nos preocupa porque estos lugares son el, la garantía de una cierta memoria y de una cierta tradición cultural. Nos preocupa porque esto parece ser producto de una agenda política en un momento donde la historia, la memoria, y la cultura parecían al fin ocupar el lugar que merecen en este país desmemoriado, donde justamente una hegemonía cultural trata de opacar una cultura subalterna en ese otro combate que se da en el ámbito político. A esta conmoción y remoción de lo que va a acontecer en estos grandes estamentos culturales que hemos nombrado, le antecede la polémica y controvertida designación del director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Controvertida porque este personaje se ha caracterizado por ser un revisionista histórico, por tratar de declarar que aquí no ha existido ningún conflicto en Colombia. Y si nos damos cuenta, tanto esta institución como las otras tres que hemos nombrado acogen hoy en su seno los esfuerzos de una cantidad de historiadores, historiadores, trabajadores culturales, eh, defensores de derechos humanos. Que han tratado de recoger esa frágil memoria que estaba abocada al olvido. Una memoria que recogía las voces de los sin voz, como diría rancier de aquellos que de una u otra manera no habían podido narrar las tragedias del horror, como son las víctimas del conflicto en Colombia. Y esto, como diría Walter Benjamin, es importante para garantizar aquella idea de no olvidar. Y en este instante, para nosotros es bastante complejo, porque detrás de esta salvaguarda de la memoria está también una pugna de orden cultural de estas pulsiones que, en términos freudianos, hemos anunciado: la pulsión de muerte y la pulsión de vida y sorprende porque con la tentación de la guerra de la guerra interna con la famosa tesis del enemigo interno con el fantasma de la guerra transfronteriza con el vecino país es la cultura lo que está en jaque y en peligro recordemos entonces aquellos intelectuales en la década de los años 30 la tesis de freud abre esta década ya, ya se presentía esa segunda catástrofe de la cual ha hablado eric hosbaum la segunda guerra mundial y los intelectuales y artistas se agrupan alrededor de ese congreso por la defensa de la cultura. Valle Inclán, María Zambrano, Octavio Paz, Vicente Guidobro, André Marjó, una cantidad de personajes, el mismo Walter Benjamin, Machado, Lorca, todos ellos tratando de garantizar la salvaguarda de la memoria. Y creo que en este momento nos toca a nosotros también pensar en esos términos. Porque aquí y ahora, en Colombia, está en riesgo la construcción cultural que nos ha permitido soñar a varios sobre esa idea de la reconciliación y la reparación. Porque no hay nada más importante para ese proceso de reconciliación que garantizar aquello que en principio ha sido frágil en un país desmemoriado como Colombia, en un país que olvida con mucha facilidad y más aún con los medios de anestesiamiento, como diría Susan Woodward, de la realidad, los medios de desinformación masivos. Garantizar la memoria entonces es importante y nos preocupa quiénes van a ser los personajes que van a estar al frente de estos grandes centros culturales. Porque de una u otra manera ellos responderán a unas políticas de Estado que a todas luces tienden a negar y a borrar esa historia que penosamente se ha narrado. Y es una historia compleja que hay que mirar de frente. Es una historia difícil que hay que mirar. Hay que tener la terquedad de la esposa de Lot, esa mujer sin nombre, que se atrevió a mirar hacia atrás, a riesgo de convertirse en una figurilla de sal, y mirar, con horror quizás, como su pasado, su ciudad era destruida y caía en ruinas. Esta misma imagen la retoma Walter Benjamin con esa excelente metáfora de el ángel de la historia. Y nos conmueve de una u otra manera porque nos hace pensar en que así el pasado caiga en ruinas es importante recogerlo para comprender el presente y atrevernos a mirar hacia adelante. Lo que está en juego aquí entonces es garantizar una cierta idea de la cultura, en esa pugna donde la cultura hegemónica sobre la cultura subalterna tratan de garantizar una especie de desequilibrio por el cual eh, a nuestro juicio es problemático. Nos toca mirar de frente cuál es el debate que se va a dar, si la intelectualidad, si la sociedad civil está en la capacidad de dar el debate, más aún cuando nuestro presidente anunció, antes de ser presidente, con bombos y platillos, que lo que le interesaba a Colombia eran las leyes de las industrias creativas, que son un epígono de las industrias culturales dentro de esa nueva idea de la ley naranja y la cultura naranja, que no es más que ceder un terreno importante hacia la cuestión de la economía y la plusvalía. Es en este sentido que nos preocupa a todos, porque la esencia misma de la cultura, y si nos remontamos a su origen etimológico, del latín cultivare, tiene que ver con el cuidado de, y cultivar, en consecuencia, tiene que ver con el asunto del, de la tierra. Y no olvidemos que en Colombia el origen del conflicto social y político, es la tenencia y la repartición de la tierra. Por eso nos preocupa a todos que la cultura hoy esté a las puertas del espectáculo, de la comercialización y que deje detrás uno de los pilares fundamentales que es el de la memoria en un país pluricultural, intercultural no tanto multicultural como se había dicho en muchos momentos. El presidente dirá que siete son los enanitos como siete son los pilares de la ley naranja y la cultura naranja. Ya hemos comenzado a ver cómo algunas bolsas destinadas a la fomento artístico y cultural del país comienzan a suprimirse. Y dentro de ese grupo que van a rodear a la ministra de Cultura, no hay alguien que represente el sector de la cultura. Y es problemático, porque esto nos hace recordar los peores momentos por los que ha atravesado la modernidad y la contemporaneidad, donde se atenta contra la cultura, contra los valores esenciales y fundamentales de la cultura. Es imperioso entonces en este momento ponernos de frente para la defensa de la cultura nos preocupa estas leyes que están imponiendo un sentido único en una sola dirección y por supuesto esto no sería preocupante si no viéramos lo que está sucediendo alrededor con esas grandes cortinas de humo y con unas políticas nefastas que tienden a borrar y a suprimir por ejemplo la jurisdicción especial de paz es un combate cultural que el país comienza a perder si no abrimos los ojos, si no despertamos y si no defendemos la cultura.